Okay, my dearest students, I'm so happy, really happy to having you again in class. This is the last week before to start our vacation. So, if you remember, the last week we were practicing the topic and the use of will. So, in this case, I have some examples. I'm going to ask to Paola, can you please turn on your audio, Paolita? Thank you. Yes, teacher. Excelente, Pao. ¿Me ayudas a leer, porfa, el primer cuadro? Desde donde dice will she hasta donde dice no. Let's say here. Please, go ahead. Thank you. Will, shall, subject, verb. ¿Cómo se dice? ¿Etc. se lleva en inglés? Etcétera. Etcétera. Will she wait for you? Yes, she will. No, she won't. Will they come on time? Yes, they will. No, they won't. Will we arrive on time? Yes, we will. No, we won't. Will I see you later? Yes, you will. No, you won't. Las de abajo también, ¿verdad? Yes, please. Okay. Shall I help you? Yes, please. No, thanks. Shall we go to the park? All right. No, no. Let her. Let's say here. Here. Okay, thank you so much. This is a question four. Look at the subject. She, they, we, I. We can use I, he, she, you, we, they. For example, will she wait? This is the verb. Look at wait, come, arrive, see. El verbo no cambia. ¿Se acuerdan que solo platicábamos? Will she wait for you? Positive? Yes, she will. Negative? No, she won't. Or remember, you can say, no, she will not. But I prefer to use the contraction form. No, she won't. Will they come on time? Positive? Yes, they will. Negative? No, they won't. Will we arrive on time? Positive? Yes, we will. Negative? No, we won't. Will I see you later? Yes. You will. Negative, no, you won't. Look at this one. Shall. Teacher, what's the difference between will and shall? Well, there is not a big difference. In this case, both are for future actions. But look at the subject. Shall I help you? Yes, please. No, thanks. Shall we go to the park? All right, now let's say here. Teacher, what's the difference between will and shall? Will es cuando yo digo en este caso, ¿vas a ir al cine? Will you go to the cinema? ¿Va a ir tu hermana a estudiar el extranjero? Will your sister study abroad? ¿Va tu mamá a cocinar para Navidad? Will your mom cook for Christmas? Normal. El shall es cuando yo te quiero decir a ti, ¿te puedo ayudar? Como, digamos, usted tiene un proyecto, teacher, fíjese que el sábado tengo que hacer un proyecto en el colegio. Entonces, en vez de decir, o sea, en este caso, para yo decirte a ti, ¿quieres que te ayude? No sería, ¿will I help you? Teacher, no puedo decirle, ¿can I help you? El can y el shall I help you hay una diferencia. Ponga atención. Can I help you? Puedo ayudarte, pero eso es cuando usted está haciendo una acción en el momento. Supongamos que ahorita usted está haciendo la limpieza y vengo yo y le digo, ¿can I help you? ¿Te ayudo a barrer, a trapear, etcétera? Pero el shall se utiliza cuando yo le quiero decir a usted, hey, si querés te ayudo en X acción que vos vayas a hacer el sábado, el domingo, la próxima semana. Por ejemplo, en este caso, supongamos que usted tiene una tarea que entregar, un proyecto, una maqueta, y yo le quiero decir, ¿te ayudo?
En este caso no sería can I help you, sino que sería shall I help you? Hey, y me permites ayudarte. Si querés, yo te ayudo. ¿Sí, Dani? ¿Necesitas más algo yo? Disculpe, teacher. Entonces, en este caso Ajá. sería shall, como digamos para cuando la acción aún no va a suceder, por así decirlo. Exacto, pero solamente el shall es un modal verb. ¿Cómo así, teacher? Por ejemplo, el shall es cuando yo quiero pedir tu autorización para algo. En este caso, como lo repito, ¿va? Por ejemplo, ¿te ayudo? ¿Shall I help you? Teacher, pero digamos que yo estoy haciendo la maqueta ahorita. ¿Se puede utilizar los dos? Sí, puedes decir, shall I help you, pero sería lo más correcto, la persona te va a entender, pero lo más correcto sería, can I help you? O sea, ahorita en lo que estás haciendo, can I help you? Can I help you? Entonces, esa es la diferencia. Shall we go to the park? Observe. Supongamos en este caso que usted quiera, aunque yo creo que en la edad de ustedes, que bueno, solo Renata que es la más chiquita, pero creo que la mayoría de ustedes creo que ya no pide permiso para salir, pero supongamos en este caso que usted está con sus primos, sus amigos, usted quiere ir a una fiesta. Obviamente no va a decir, can I go to the park? Pues sí, si de poder, podés, que te doy permiso, o que si te doy permiso o no es otra cosa, ¿verdad? Pues, ¿cómo así, teacher? Si usted le dice a su mamá, pues chica, le quiero pedir a mi mamá permiso para ir a la fiesta. Mamá, can I go to the party? Pues sí, can I go to the party? Pues sí, hijo, si vos te poder, podés ir, tenés dos pies, podés caminar. Que te dé permiso y es otra cosa. Entonces, no es el correcto can. Aquí sería el correcto para pedir permiso. Mamá, en este caso, shall we? Go to the party. ¿Podemos ir al parque? Le estoy dando un ejemplo bien explícito para que me entienda la diferencia, ¿ok? Shall, para pedir permiso también. O sea, que no solo se utiliza shall para un futuro de decir, te ayudo con X cosa. Puedo ir contigo, en este caso, a X lugar si querés. Yo te acompaño. Shall I go with you? Puedo ir contigo si querés. El sábado que vayas a ese lugar para que no vayas solo. Shall I go with you? Puedo ir contigo. Y el shall también se ocupa para pedir permiso, como el ejemplo que les acabo de dar. No puedo decir, can I go to the bathroom? Como usted y a veces el alumno me decía cuando estábamos presentes, teacher, can I go to the bathroom? El can. Como piensan ellos que el can es puedo ir, can I go, obviamente el can es para una habilidad. I can speak English. I can drive. I can speak Japanese. I can swim es para una habilidad. Obviamente, si usted me dice, teacher, los alumnos me decían, teacher, can I go to the bathroom? Me decían ellos. Y yo siempre les decía, de poder, podés. Que yo te dé permiso, otra cosa. No se dice can, se dice, shall I go to the bathroom? Y hay otra opción también, may I go to the bathroom? Entonces, el can en español yo sé que es poder. Yo, I can, you can, he can, she can, it can, etc. Pero cuando yo ya lo paso a inglés, es muy distinta en este caso el significado. Por ejemplo, vengo yo le digo a Edward, Edward, can you cook? Ah, me está preguntando que si puede cocinar. Obviamente, él me va a responder positivo. Yes, I can. No, teacher, yo no puedo. No, I can't. No, I can't. O no, I cannot. Entonces, la diferencia entre will y shall. Will es una acción general que usted sabe que va a hacer ella, él, nosotros, ellos. Y el shall es una acción general a futuro también, pero en este caso se utiliza para pedir permiso o para, en este caso, solicitar un permiso de algo. Por ejemplo, como el que les puse. Estás haciendo una maqueta. ¿Quieres que te ayude? Shall I help you? ¿Vas a ir a un lugar peligroso? Peligroso, perdón. ¿Quieres que vaya contigo? Shall I go with you? Shall. O sea, como si querés o no querés, vos me decís. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia. Will es general. I will go to Cancún on Saturday. Ah, yo voy a ir a Cancún el sábado. I will visit my best friend. Ah, yo voy a visitar a mi amiga. I will see my mom next week. Ah, yo voy a ver a mi mamá la siguiente semana. Una acción X general, pero el shall es también a futuro general, pero solamente para pedir una autorización
para algo. Y este es formal o informal también. Usted lo puede utilizar con cualquier persona que usted en este caso esté platicando. Ok, pausa. Creo que Eduardo la semana pasada me preguntaba, teacher, what's the difference between will and going to? Observe acá en este caso los ejemplos. Le voy a pedir a Giovanni que me ayude a leer el segundo cuadro, desde donde dice, is he going to help you? Hasta donde dice, no, they aren't. Thank you, Giovanni. Okay, teacher. Si me oye así es porque me dormí un rato. Excelente, hijo. Bueno, de hecho, yo siempre les aconsejo que es lo que pueden, ¿verdad? Traten de dormir una su media hora antes de clase para que estén más despejados. Ok, go ahead, Joa. Is he going to help you? Yes, he is. No, he isn't. Is the weather going to get better? Yes, it is. No, it isn't. Are you going to speak to Sue? Yes, I am. No, I am not. Are they going to win the match? Yes, they are. No, they aren't. Thank you so much. Teacher, ¿cuál es la diferencia entre will y going to? Anote 10 segundos para que se prepare. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. La diferencia es la siguiente. I will visit my grandma next Saturday. Repito, no estoy dictando, solo quiero ponerle dos ejemplos. I will visit my grandma next Saturday. Ya estoy 100% segura que voy a visitar a mi abuela el sábado. I will, 100% segura. I am going, como usted lo quiera usar, forma contractado, la forma larga. I'm going to visit my grandma. 50-50. Okay. What are you going to do? ¿Qué vas a hacer? I'm going to visit my grandma, pero no estoy seguro. I'm not sure. O sea, teacher, que el will es 100% cuando usted va a hacer una acción. Exacto. Y el going to es cuando usted, fíjate que maybe I'm going to visit my grandma. Hey, what are you going to do next Saturday? Hey, I will visit my grandma. 100% seguro. ¿Ok? Teacher, o sea que primero tengo que pensar si estoy 100%, no, pero para que vea que gramaticalmente, según los gringos, es will el 100% y el going to es 50-50. Hey, what will you do tomorrow? ¿Qué vas a hacer mañana? What will you do tomorrow? I will take my English class in the afternoon. I'm not sure, but maybe I'm going to have breakfast with my best friend at Mr. Donald's restaurant. 50-50. ¿Y qué vas a hacer mañana? I will. Ah, fíjate que yo voy a hacer eso. I will. 100%. I'm going to go to the cinema, but I'm not sure. ¿Preguntas hasta ahorita? 5, 4, 3. Teacher. Yes. Y eso es independientemente del tiempo al que se refiere. Digamos, si es otro ratito que lo voy a hacer, o si es más noche, si es mañana, siempre tiene que ser el will 100% y el going to así 50-50. Mm-hmm. Vaya, supongamos otro ejemplo bien explícito. Yo asumo que todos todavía viven con su mamá, ¿verdad? Viene su mejor amiga y le dice, mira, hoy lunes en la noche hay una fiesta. Will you go? ¿Vas a ir? Will you go? Viene usted y le dice, yes, maybe. I'm going to go to the party. 50-50, tengo que pedir permiso a mi mamá. Ok, usted ya es una persona adulta, no le pide permiso a nadie. Hey, will you go to the party? Yes, of course I will. ¿Dudas o preguntas? 5, 4, 3, 2, 1. Teacher,
¿Cambia el verbo? No. Observe el verbo con will. Wait, come, arrive, see, help, go. No cambia, no necesito ponerle ing. No necesito agregarle s. No necesito ponerlo a pasado. Observe en el caso con going to. Help, get, speak, win. No necesito agregarle s. No necesito ponerle ninguna ing. No necesito pasarlo a pasado. No cambia el verbo. Vaya. Les voy a hacer en este caso una pregunta en general. Vamos a ver. Por aquí creo que... Ok. Supongamos que yo tengo esta pregunta. What will you do for Christmas? ¿Qué vas a hacer para Navidad? Teacher, maybe I'm going to have a special dinner with some friends at the beach. I'm going to. O sea, es que fíjese, teacher, que yo creo que vamos a tener una cena especial en la playa, pero no estoy seguro. I'm going to have a special dinner with some friends, teacher, at the beach, but I'm not sure. Hey, what are you going to do for Christmas? Or what will you do for Christmas? Viene, digamos, Franklin y me dice, teacher, I will have a very special dinner. Porque está 100% seguro que van a tener una cena especial. So, pregunta número uno. What will you do for Christmas? Este es mi ejemplo, se prepara Verito. My plans. Fíjese, teacher, que mis planes para Navidad. My plans for Christmas are to spend time with my family and some friends. 50-50, yo creo que sí, teacher. I also will help to prepare the dinner. And at midnight, y a la medianoche, at midnight, I will call my family in USA to say, para decirles, Merry Christmas. Teacher, pero usted ocupó los dos ejemplos. Sí, es que mire, yo solo que quiero que vea la diferencia, pero usted puede mezclar como usted guste. No se sienta atado de manos que, no, quiero ver, quiero para contestar primero, tengo que... No, hombre, yo para que vea la diferencia gramaticalmente. Ok, usted puede utilizar los dos, que de hecho, mire, yo usé los dos. My plan for me, I'm going to spend time with my family and some friends. And also, I will help to prepare the dinner at midnight. I will call my family today to say Merry Christmas. Te puede ocupar cualquiera de los dos tiempos. So, Berito, se prepara Daniel. What will you do for Christmas? My plan for Christmas are spend time with my mom. Also, I will visit my friends. I going to prepare my dinner. For example, roast beef chicken and salad, watercress, tomato, cucumber, and lemon. Also, I will protect my dog from ground power. Finish. Thank you. Daniel, what will you do for Christmas? Se prepara Katy. Well, my plans are spend time with my family and maybe going to play with my friends. I will prepare the breakfast and dinner with my brother. And I will call my family in Cuscatlán, mm-hmm. and Ilo Vasco. Teacher, como diría, quemar pólvora, reventar cuentas. I'm going to play with fireworks. Play. Podemos ocupar el verbo como jugar, aunque aplique para reventar cuete. I'm going to play with fireworks. Maybe I'm going to play fireworks. Ok, thank you so much. Katy se prepara. Edward, what will you do, Katy, for Christmas? For... yeah. Yes, please, go ahead. Okay. For Christmas, I will go to visit my grandparents and my uncles, and I will go out with my friends and my cousins.
And I will also eat a lot of bread with chicken, among other things. Okay, excellent, thank you. Edward, what will you do for Christmas? Se prepara Giovanni. In Christmas, I'm gonna go to watch a movie with my friends. And after that, we are going to eat something. And in the afternoon, I will spend time with my family until the midnight. Excellent, thank you. Giovanni, what about you? What will you do for Christmas? Se prepara Renata. My plans for Christmas, my plans for Christmas is to spend with my dad, eat boost powder with my cousins, wait for 12 o'clock and wish my mom a Merry Christmas and my dad and my family too. Excellent. Finish. Thank you. Perfect. Renata, what about you? What will you do for Christmas? Se prepara Franklin. My plans for Christmas are to spend time with my family, some friends. I will also have my grandmother to prepare food and go to my aunt's house to visit my cousins. En San Miguel, teacher, ¿cómo se diría? Lo mismo, solo que sería at San Miguel. At San Miguel. That's it. Okay, thank you. Let's see. Franklin, what will you do for Christmas? Se prepara Marce. Well, my plan for Christmas are to spend time. The first one is to spend time with my family and friends. And I will have the special dinner with my family and friends. And I am going to walk with my friends and cousin, but I'm not sure. And that's it. Thank you so much. Perfect. Let's see. What about you, Marce? What will you do for Christmas? Se prepara Paola. In my case, teacher, I'll go to the beauty salon. Mm-hmm. I want to visit relatives. However, mm-hmm. occasionally I do it and I'll stay in my home. In the afternoon, also, I'll go to the church. Then I'll arrive to have to dinner. And mm-hmm. finally, I'll spend time with my family and friends. That's it. Excelente. Hey, teacher, yo escuché que Marce ocupó una palabra que dijo relatives. Marce, ¿podrías explicarnos qué significa la palabra relatives, please? Parientes. Parientes. O sea, thank you. Teacher, o sea que si yo digo parents, en lo que se prepara Paulita, si yo digo parents, es solamente su papá y su mamá. Parents, no es parientes. Parent es papá y mamá. Pero si yo quiero decir con todos mis parientes, o sea, o mis parientes en general, es relatives. Relatives. Excelente. Thank you, Marce. Paulita, what about you? What will you do for Christmas? Se prepara Eduardo Enriquez. Yeah. I will have dinner with my family at my mother's house. And I will explode. Rob, ¿cómo dijo que se decían cohetes, teacher? Fireworks, los cohetes.
Ahí se los mando al chat ahorita. Fighter, porque viene de fuego, y works, como de trabajo. Ahí está. Fireworks. Will explore fireworks with my cousin. That's it. Ok, explode. No, explorer es explorar. Ahí es explode. Con T, explode. Como de explotar, explode. Thank you so much. Eduardo Enríquez, what about you? What would you do for Christmas? Contigo termino esta pregunta. In my case, my plans for Christmas are to spend time with my family, and also my mom will cook for a dinner, and maybe I will go to the shore in the night, and that's it. Hey, Eduardo, I have a personal question for you. Yes. Would you like to spend Christmas time in El Salvador, or are you happy to spend Christmas time in United States? I prefer spend time Christmas mm-hmm. in El Salvador. Why? Because it's more fun. It's funnier. And, para decir más divertido, it's funnier. It's funnier. Mm-hmm. And, ¿y cómo puedo decir es más, más alegre? It's more cheerful. It's more cheerful. Mm-hmm. Because, right? Because in this country, it's like, mm-hmm. it's like another day. Yes, it's not the same, right? Yeah. Okay. Not the same. Thank you so much. Fíjense que ahí sí hay un detalle. Observe el chat de Zoom. ¿Qué les acabo, qué palabra les acabo de mandar? A ver quién la lee primero. La de is funnier. Okay. Is funnier. Repita usted solito. Is funnier. Is funnier. Siempre los alumnos, cuando quieren decir es más divertido, me dicen is more funny. Y en este caso, lo correcto para decir que algo es más divertido es funnier. Ya se fijó, fun es diversión. Fun. Funnier es más divertido. Por ejemplo, en este caso, si yo quiero decir, ir a la playa es más divertido que quedarse en casa. Ir a la playa es más divertido que quedarse en casa. ¿Cómo lo traduciríamos? Ir a la playa. To go to the beach es más divertido. To go to the beach. To go to the beach is funnier. With ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo hago el comparativo? What? ¿Qué? No. No. ¿Qué? Quedarse en casa. Exacto. Don't. Ok. Observe ahí. Don't. Obviamente no hemos visto el tema de los comparativos. Ir a la playa. To go to the beach. Es más divertido. Is funnier. Que quedarse en casa. Don't stay at home. Teacher, ¿y por qué no se dice what? Por qué cree usted que no se dice what, sino que don't? To go to the beach is funnier. What to stay at home? No, ¿verdad? Uh-huh. ¿Por qué cree que no puedo decir what to stay at home? ¿Qué? Quedarse en casa. ¿Qué? ¿Qué? What? Teacher. Yes. Sí, es un ejemplo un poco raro, ¿verdad? Pero Démole, es como que es como si nosotros en una explicación estuviéramos utilizando el por qué separado en vez del unido. No sé si me voy a entender. Entonces, o sea que, es como una pregunta. Estamos como haciendo ¿qué? Exacto. Esa resonancia donde no debe. Exacto. Entonces, obviamente no hemos visto el tema de los comparativos. Pero cuando yo quiero comparar algo, se utiliza, como dijo Edward, don't. Porque el dan es esto más que lo otro. Obviamente no hemos visto ese tema y no me quiero meter ahí todavía porque no es el caso todavía. Entonces,
Ir a la playa is funnier, es más divertido. El punto, regresando al punto principal, para que usted diga es más divertido, diga is funnier. Agradezco en el caso de Eduardo porque sacó el ejemplo, ¿verdad? Porque Eduardo maneja bastante inglés, entonces, pero a veces tenemos esos detallitos y la verdad que casi siempre los alumnos tienen ese pequeño detalle con la palabra es más divertido. Igual que con la palabra es más fácil. ¿Cómo se dice es más fácil? Is more easy. ¿O sería is easier? More easier. ¿Cómo sería? Is easier. Is easier. Exacto. Easier. No es more. Aquí se dice is easier. Es más fácil. Pero igual, no es el tema todavía. Ok. Let's continue with the question number two. Hey, this is a very nice question. Y todos los ejemplos que puse acá son lo que yo haría. What will... Ajá. Pero yo fíjate, Edward, yo creo que en el nivel 6 se mira los comparati. No me acuerdo si en el nivel 5 o en el nivel 6. Pero sí, es chivo. Bueno, a mí me gusta ese tema. What will you do if tomorrow was your last day of life? Hey, ¿qué harías si mañana es tu último día de vida? What will you do if tomorrow was your last day of life? Teacher's example. In my case, I will eat everything what I can. Number two, try to call all my family members and friends. Teacher's examples three. Forgive, perdonar, and ask forgiveness, y pedir perdón también. Donate my belongings, donar todas mis pertenencias, donate my belongings, and visit my favorite place. Volunteer, please. Voy a iniciar con voluntario esta pregunta. What will you do if tomorrow was your last day of life? Okay, Renata, go ahead. In my case, I visited some friends and spending time with my pet, spending time with my cousins, and donate my things. Okay, muy bien. Donate my things or donate my belongings. Thank you, Renata. Volunteer, please. Me, teacher, me. Berito, go ahead. Visit to Tunco Beach. I will visit, uh-huh. I will visit Tunco Beach. I will give thanks for all the favor received. I will eat vegetable. I will drink milk. Finish. Excellent. Thank you. Volunteer, please. Volunteer. Thank you, Franklin. Go ahead. Después, Paolita. In my case, I spend my last time with my family. I will spend time. Mm-hmm. I will spend time with my family. Mm-hmm. And I got the shooting right. Mm-hmm. And that's it. Okay, thank you. Paolita, what will you do if tomorrow was your last day of life? I will travel to Roatan to think about everything I did and did on the beach in peace. That's it. Excellent. Thank you. Volunteer, please. What will you do if tomorrow was your last day of life? Giovanni and then Kathy. Okay, Giovanni, number one. Kathy, number two. In my case, it would be to visit Italy and Argentina. See Ahsoka work of in person, see my mom and dad,
at my last dinner mm-hmm. and go to the beach for the last time. Excellent. Thank you so much, Kathy. What about you? What will you do if tomorrow was your last day of life? If tomorrow were my last day of life, I will take advantage of every moment and I will tell him how much I care and how much I love people that mm-hmm. I have not seen for a long time mm-hmm. or that for reasons of distance, I cannot be with them. Excellent. Thank you so much. Let's see. Eduardo Enriquez, what would you do if tomorrow was your last day of life? Se prepara Marce. In my case, I will go to the mountain because it's my favorite place. Mm-hmm. And after I take my last favorite food. Mm-hmm. And after I think I ¿cómo puedo decir? I would like to say goodbye to all my family. I would like to say goodbye to all my friends. I would like to say goodbye to my favorite teacher. And after, I would like to say goodbye to my to all my family. Okay, excellent. Thank you, Edward. Hoy tengo que decir Edward, porque tengo un Edward también. Okay, let's see. Number two, Marce. What would you do if tomorrow was your last day of life? Se prepara, Edward. First of all, I will ask Good to take me with him. And I will spend time yet with my family. And finally, I will visit some favorite place, for example, El Pital. Excellent. Teacher, ¿qué fue eso que dijo Marcia al principio? First of all, ¿qué es eso? Es una expresión, mira, a mí siempre me gusta porque Marcia ocupa palabras nuevas y eso es aprender vocabulario. Así que sería bueno que usted metiera así como palabritas para practicar vocabulario. El punto es que, first of all, primero que todo, teacher, o sea, cuando yo le hago una pregunta, usted puede iniciar con esa expresión, first at all. Pero en este caso yo digo first at all, first at all. Pero si a usted le cuesta decirlo rápido, first at all. Ok, first at all, teacher. Primero que nada, a mí me gustaría bla, 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 bla. First at all. Thank you so much. Edward, what about you? What would you do if tomorrow was your last day of life? Se prepara Daniel. Well, I have something in mind, but you know, it's something that I can't say in an English class with kids. Mm-hmm. So I'm gonna say that I will play video games all the day, and I will mm-hmm. I will travel far away from my family. Nice. Because mm-hmm. I don't want to die with in front of them. Mm-hmm. So I want to die alone. So really? That day I'm going to That's travel. Interesting. Yes, I'm going to travel and I'm going to spend video games until I die. Wow, nice. Excellent. Teacher, ¿qué fue lo que dijo Edward? I have something on my mind. I in my mind. Se lo voy a copiar otra vez. Con porque ahí se aplica int. Teacher, I have something in my mind. Okay, cuando yo le pregunto a usted algo, en este caso, what will you do if tomorrow was your last day of life? Teacher, I have something in my mind. Fíjese que tengo algo en mente, teacher. I have something. Tengo algo in my mind.
mind. Si usted no pronuncia la D, mind, si solo dice I have something in my mind, mind, ahí está hablando ya de un pronombre y cambia totalmente la oración. I have something in my mind, mente, mind, como la película Mega Mind. Entonces, I have something in my mind. Tengo algo en mi mente, teacher. Y de ahí usted comienza a dar sus ejemplos. Next, please. Daniel, what would you do if tomorrow was your last day of life? Y termino esta pregunta con Kenny. Teacher, I don't know. Invent. Well, you can invent. If tomorrow was my last day mm-hmm. of life, I would like spend time my last minutes with my family. I I would like to watch last chapter mm-hmm. of my favorite series. Your favorite anime, okay. Mm-hmm. I prefer anime. That's it? Really? I will. Uh-huh. No. I will donate my belongings. Belongings. Mm-hmm. Belongings. And I would like to visit some places. For example, mm-hmm. the mountain, mm-hmm. or maybe I going to visit the beach. Mm-hmm. That's it, teacher. Excellent. Thank you. Miren, los quiero felicitar. Porque me están ocupando oraciones que antes no ocupaban. Por ejemplo, en este caso, Daniel dijo, y ahí se los mando al chat. Solo que dijiste, if tomorrow was my, pero en este caso, como estamos hablando de futuro, if tomorrow will be, si mañana fuera, ahí se aplica el will. Pero el punto es que podemos iniciar. If tomorrow will be my last day, si mañana fuera mi último día, a mí me gustaría, I would like to. I would like to go, como dijo Daniel, I would like to go to the beach, teacher. I would like to see my grandparents. I would like to see to all my relatives. Me encanta porque están ocupando expresiones o oraciones, como quiera llamarlo, de entrada. Y eso me da a entender que vamos avanzando. Muy bien. Kenny, I'm going to finish this question with you. What will you do, Kenny, if tomorrow was your last day of life? If tomorrow was your last day of life, podría ser cualquiera de esas opciones. Yes, yes, of course. Yes. Go ahead. Visit my favorite place. Mm-hmm. Uh-huh. Mm-hmm. Okay, that's it? Sí. Excellent. Sí. Okay, thank you so much. El will. Solo era para practicar un poquito lo del will. Okay, señores. Con esto ya, parte de ejercicio, ya vamos a ir ahí aterrizando en la clase. Will, future. Mire, futuras acciones, 100% seguro. Exercise future simple will. Active el micrófono el que quiera participar. Okay. I space you forever. Piense. I will buy, drink, go, love, pass, rain, send. Oh, mire todos los verbos que tenemos. ¿Cuál se aplica más? I will. Love. I will love you. I will. Love. Hey, I will love you. Te voy a amar por siempre, 100%. I will love you. Forever. Los que no están enamorados son los que no eligieron esa opción. Vamos con la siguiente. Vamos con la siguiente. Si no estaba enamorado, ¿por qué no eligió esa opción? Ok. Vamos con UA. A tie.
una corbata. ¿Cuál aplica? Be, buy, drink, go, love, pass, rain, send, wear, win. Buy. Buy. Ok, aplica. Muy bien. Pero vamos a ver en este caso. Quiero ver. Tonight. No, no es el verbo no. Buy. Mm-mm. Where? Yes. You will wear a tie. Bueno, ya las vamos a chequear una por una para que no nos agarre ahí el tiempo. He will drink green tea. He will drink green tea. She, un examen. He will pass. She will pass the test. It va a llover hoy, de noche. It will rain. Ocupe el auxiliar, no solo me diga el verbo. It will rain tonight. Email, un correo electrónico. We will send an email. You, food. You will buy the full match. Permítame acá, lo voy a pasar acá. Match. ¿Qué es match? Will win. Ganar. ¿Y qué es match? Un partido. They will win the match. This girl Will be, va a ser, ¿qué profesión? A pilot. My parents will go. Check. Excelente, señores. Sacaron 10 de 10. Apaguemos microphone, please. Thank you so much. I will love you. Futuro. I will love you forever. You will wear a tie. He will drink green tea. She will pass the test. It will rain tonight. We will send an email. You will buy the food. They will win the match. This girl will be a pilot. My parents will go to Africa. Okay, vamos con la siguiente. They will help us or will they help us? They will help. Obviamente no es pregunta, entonces solo ellos nos van a ayudar a nosotros, a nosotros. They will help us. Esta es pregunta. Lucy will go. Everybody. Will Lucy go? Ok, hasta se ríen, vea. Irá. Acuérdense que cuando es pregunta, el auxiliar va primero. Hey, Lucy? Ajá, así como que, hey, va a ir Lucy a la fiesta. Will Lucy go to the party? La siguiente es pregunta. ¿Te casarías conmigo? Vaya bicho, aprendan, ve. Will you marry me? Aquí, ve, tómele captura, ¿ve? Por lo menos 10, dice el otro, y como 15 años tiene. Por lo menos dentro de unos 20 años, vean. No saben lo que están metiendo, va, Kenny. Ajá. Me caca. No. Ok. A prepararse primero. Sí, exacto, a estudiar mucho. They will arrive tomorrow. Ok, pronunciación, arrive o arrive. Arrive. No, esa palabra no existe. Arrive. They will arrive tomorrow. Esa es pregunta. Will your parents be there? Hey, ¿van a estar tus papás ahí? Will your parents be there? Pregunta también. Will it snow? Hey, ¿va a nevar? Will it snow next month? I will study. Ok, yo voy a estudiar chino, muy bien. Solo con un alumno me quedé ya. I will study Chinese. Practique pronunciación, ya le dije. Next, pregunta. Will the police come soon? Hey, ¿vendrán pronto los policías? ¿O el policía? Porque es singular. Will the police come soon? Cuidado con esta palabra. ¿Cuál es la diferencia entre Zoom y Zoom? Acercamiento y... Exacto.
Soon es muy pronto. Y Zoom con Z es acercamiento. Gracias. Vamos con la siguiente. ¿Me harías un favor? Will you do me? Ella aprende a hacer todas estas palabras, pero cuando hagamos conversación ya usted sabe utilizar todo esto. Will you do me a favor? Mire cómo se escribe favor. Favor. No es favor, pero favor. 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 Un favor. Y la última. Will you lend me? ¿Qué verbo es lend? ¿Qué significa? Prestar, exacto, un objeto. ¿Me prestas tu bicicleta, otro triciclo? En este caso, will you lend me your tricycle? ¿Cómo dice triciclo? Tricycle. Ok, chequeemos rapidito. Apaguemos microphones. Thank you so much. They will help us. Will Lucy go to the party? Will you marry me? They will arrive tomorrow. Will your parents be there? Will it snow next month? I will study Chinese. Will the police come soon? Will you do me a favor? And will you lend me your tricycle? Ok, y con este ejercicio termino. Vamos a ver. ¿Cuál es la diferencia entre will, not y won't? Ninguna. Ambas son negativas. Solo que si usted quiere puede decir will not. O si usted quiere puede decir won't. Sorry. ¿Cómo digo en este caso? No lo... Let's see. Sorry, I won't. No lo haré otra vez. Will not do it again. Will. I will not do. This one? Yes. Will not do. Sorry, I will not do it again. You. Won't cry? Won't cry. Okay, you won't cry for that. Después vamos a chequear. We marathoned. We will not run. This one? Mm-hmm. Yes. Will not run. My team, the match. Will not go. El partido. Won't lose. You afraid. Will not run. Afraid. Acuérdate que afraid es cuando decimos de tener miedo a algo. Yes. Afraid. Not me. You will not be afraid? Yes? Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. She out tonight. Salir en la noche. She'll not go. This one? Yes. Y duda. The pirates, los piratas, the treasure, el tesoro. Won't find. Won't. This one? Yes. Okay. Yes. Won't find? Okay. The tortoise, la tortuga, the fence. La defensa, como el que tiene usted fuera su jardín. Defensa, ofensa, defensa creo que le dicen. The tortoise. Will not attack. ¿No va a atacar la defensa? Pero me gusta que piensen. Won't jump. ¿No saltará? Won't jump, okay. The dog, you. El perro. Attack. This will one? Not attack. Will not attack you. Y la última, he today.
Will not work. Not work. This one? Yes? Not work. Okay, check. Yes, yes. Excelente, señores. Muy bien, apaguemos microphones. Sorry, I won't do it again. You won't cry for that. Will not run the marathon. My team won't lose the match. You will not be afraid. She'll not go out tonight. The pirates won't find the treasure. The tortoise won't jump the fence. And the dog will not attack you. He will or he won't work today. Excelente, señores. ¿Alguna duda o alguna consulta? Miren, quiero felicitarlos por dos cosas. La primera, porque son súper responsables en cuanto a estar en clase siempre. Y la verdad que como son responsables en estar en clase siempre, por eso es que van avanzando. Punto número dos, porque participan en clases. Señores, para los que no participan, yo a usted no lo voy a obligar, al menos que de repente yo diga, ok, fulanito, ok, fulanita. Pero cuando usted aprende inglés, es porque usted participa en clase. Usted abre su micrófono y la teacher, es que me da miedo equivocarme. No se preocupe que aquí nos vamos a corregir todos. Chicos, recuerden que el día miércoles es la última clase para salir de vacaciones. No estoy hablando de que es la última clase del nivel. No, no se vaya a confundir. El miércoles la última clase, el miércoles salimos de vacaciones y de ahí, si Dios nos permite, regresamos hasta el día lunes 3 de enero. Así que nos vemos el día lunes, chicos. Ya saben, cualquier duda o consulta, estoy a la orden. Good time, people. Bye. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher.